El exministro del gobierno de Alejandro Toledo, Javier Reátegui, se mostró a favor de la probable inclusión de Jorge Barata como colaborador eficaz y sostuvo que esto permitirá conocer hasta dónde llegaron los tentáculos de la corrupción de Odebrecht. Comenzar a dar nombres. Yo creo que cuanto más se aclare el tema de la investigación, en este aspecto creo que es mejor. Mejor para el país y para todo. Pero sí, las obras no deben pararse. Porque ahí sí sufre mucho el país, obras que se abandonan, vienen las lluvias, se destruyen, trabajo, se ha reducido mucho. Reátegui Rosselló dirigió las carteras del Interior, Producción, Pesquería y Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Toledo, hoy prófugo por su vinculación a la constructora Odebrecht. Al ser consultado por la situación del expresidente, esto fue lo que dijo. Yo espero que la justicia triunfe, ¿no? Que siga todos los trámites lo más rápido posible y pueda resolver, digamos, con toda justicia. El también ex parlamentario andino llegó a Trujillo para presentar su libro Antidrogas, Nueva visión para enfrentar con éxito el tráfico ilegal. En el Perú, del 2001 al 2013 se ha duplicado la producción, de 150 toneladas a 300 toneladas. Y hay que reprimir, porque a la medida que reprimas, el precio de la demanda sube. Entonces, ¿qué tenemos? Que de toda esa producción no se incauta más del 10%. Javier Reátegui y la Fundación 5 Océanos Profundo impulsan el premio Cultura por un futuro sin drogas.